Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh,
decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quienes puedan tomen asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y el libro de Levítico. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano ni en el secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como tú a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale. Y al que quiera que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Seguimos nosotros escuchando el llamado Sermón de la Montaña. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y hace 8 días, si te acuerdas, escuchábamos cómo Jesús nos explicaba algunos de los mandamientos. No matarás, por ejemplo, no cometerás adulterio, y nos explicaba en cada uno de ellos. Ahora Jesús nos continúa, desde luego, explicando esta palabra y comienza su diálogo abriendo con este mandamiento. Antes se dijo ojo por ojo, diente por diente. Esta era, pues, una ley muy antigua, la llamada ley del talión. ¿Por qué era ley del talión? En latín se dice cum talis, es decir, tanto cuanto. Me hiciste tanto, ahora va cuanto. Que a mí me corresponde, ¿no? Entonces me sacaste el ojo, yo también me lo saco, por eso era el ojo por ojo, diente por diente. Y ahí Jesús, desde luego, nos está indicando que esa acción de devolver la violencia por la violencia nunca nos va a ayudar. El mismo Gandhi, por ejemplo, decía al respecto de este pasaje, él dice: ¿qué palabras tan hermosas de Jesús de Nazaret? Si le hiciéramos caso a Jesús, dice Gandhi, en este mundo, del mensaje a la no violencia, ese mundo, dice, realmente cambiaría, seríamos diferentes. Entonces, primero, o la primera alusión en este domingo a pensar es: en mi vida habrá violencia. Y cuando decimos hay violencia, tengo que preguntarme primero, en ese plano personal, como siempre lo hacemos, ¿qué tanta paz hay en mi interior? ¿Realmente puedo decir que tengo paz? O más bien, ¿qué tan alterado estoy? A veces hay violencia personal que nos daña bastante, y entonces nosotros mismos no nos cuidamos, nosotros mismos nos dañamos, y hablan en todos los planos: en el plano de la salud, en el plano de los sentimientos, de las emociones, de muchas decisiones que tomamos a vapor, de muchos complejos que todos los seres humanos los tenemos.
Pero hay quien ya tiene complejos de la infancia, ya tiene sus 80, 90 años y sigue con los mismos complejos, con las mismas heridas, berrinches, altanerías. Fíjate cómo todo eso es la implicación de una violencia. Y entonces, ¿cuánta razón tiene Jesús al que nosotros digamos, cuidado, nada del ojo por ojo, diente por diente? El mejor mandato, la mejor vida que puede existir es precisamente la vivencia del amor. Pero un amor distinto, fíjate, si nosotros queremos traducir la palabra amor desde su misma etimología, date cuenta, la etimología de la palabra amor viene de dos palabritas muy sencillas: amortis. Eso significa, y la misma palabra ya nos dijo la respuesta, sin muerte. Esa es la palabra amor. Por lo tanto, es una palabra que se traduce en modo negativo para entenderse en positivo. Por lo tanto, la palabra amor significa con vida. Entonces, tengo que preguntarme qué de mis obras, qué de mis pensamientos, qué de mis acciones sí tienen vida. O que de mis obras, acciones, pensamientos, decisiones me conducen a la muerte y a otro también lo conducen a la muerte. En esa línea, en ese termómetro, tendremos entonces que extraer resultados y decir, a ver, ¿vivo en la ley del amor, es decir, en la ley de la vida, o estoy en el camino o en la ruta de la muerte? Y desde luego esto me doy cuenta porque hay todo un cúmulo de violencia. Violencia interna, y si hay violencia externa, pues ni se diga, evidentemente. Muchos lo ven, muchos lo vemos. Entonces, es ahí donde Jesús intenta o nos dice de esta manera clara en nuestras vidas: ama, y esa ley del amor que se siembre en tu corazón, porque de esta manera dice, incluso cuando veas que hay trabas en tu exterior, que tienes enemigos, que tienes rivalidades, que tienes enfrentamientos con alguien, dice Jesús, lograrás a partir de la ley del amor amar hasta tus propios enemigos, hasta los que te ofenden, hasta los que te dañan. A veces nos quedamos nada más con esa idea, como lo han dicho muchas personas: es que padre, yo perdono, pero no olvido. Y no es cierto, porque no estás perdonando. Acuérdate que el perdón es un proceso. El perdón no es, presiono este botón en mi vida que se llama perdón y ya borrar a todo, ¿no? Ya soy como nuevo al siguiente momento. Evidentemente que no. El perdón será un proceso de aceptación, de asimilación, de reconocimiento de las causas que hice, que estuvo en mis manos, que hizo la otra persona. Ok, me doy cuenta del terreno, de cómo estuvo. Ahora me corresponde colocar la mejor actitud, la actitud que me salve y la actitud que salve al otro. Lo diría este gran autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en el hábito 4, pensar, ganar, ganar. Yo gano, tú ganas. No esa lamentable ley, yo gano y tú pierdes, siempre, no. Ganar, ganar. Es ahí donde tenemos que entonces entender cuando Jesús dice, si te golpean en una mejilla, hay que colocar la otra. ¿Y qué? ¿Voy a ser tonto para que me sigan pegando? No, coloca la otra actitud. No nada más de, ah, ya me dice, pues ahora va la mía y más dura. Todo eso dice Jesús, es ley del talión. Entonces, hermano, ¿cómo está también mi proceso interior de transformación, de perdón? ¿Cómo voy avanzando en el campo de la sanación interna? Cuando nosotros nos sanamos heridas personales, como ya lo indicábamos, cuando nosotros primero no nos hemos perdonado de nuestras mismas infamias, caídas, debilidades, será difícil que haya un perdón hacia afuera. Será difícil que yo entienda también los errores del otro. Estamos invitados entonces, ya decíamos, a la no violencia. Estamos invitados a la sí camino de vida, sí camino de colaboración, no de
solución. Estamos invitados al ganar-ganar. Tú ganas, yo gano, todos ganamos. Estamos invitados al perdón y a la reconciliación. Y qué bonito que ya vendrá ese tiempo de la cuaresma, donde estaremos meditando al respecto de ello. Por eso Jesús dice: amen a sus enemigos. Señor, ¿cómo me pides eso si me cae en la punta del pie este hermano, esta persona? Nada más me acuerdo de su nombre y se me enredan las tripas. Dice Jesús: exactamente, eso es lo que yo quiero que tú hagas. No que se te enreden las tripas, no, que te va a dar un dolor de panza, no. Sino más bien, quiero que traigas a la mente a tu hermano y lo puedas amar, lo puedas ayudar, puedas colaborar que él también se salve. ¿Y qué es lo que hay que hacer? El mejor camino del amor es la oración también. Hay que orar por el otro, hay que orar por nuestros enemigos. A veces decimos que a fulanito de tal que vaya de la patada y que hasta se muera y tantas palabras. No, dice Jesús, la violencia con violencia nunca será la solución al problema. A la violencia hay que enfrentarla con amor. Precisamente en estos tiempos en el que vivimos, y eso lo podemos ver en los diversos medios de difusión, como tristemente hay grupos que incitan a la violencia. Vemos los ideales que salen al respecto. No tenemos que actuar con violencia. Todos tenemos derecho a manifestarnos, desde luego, pero desde la línea del amor, desde ayudar, desde corregir. Dice Jesús: por eso al que te pida, dale; al que necesite de ti y esté en tus manos, colabórale. ¿Cuántas, de verdad, hermanos, enseñanzas tenemos en este domingo para que nosotros digamos: hay cosas que puedo hacer y tal vez las estoy frenando? Por eso Jesús insiste en este momento: mandato del amor, mandato de la caridad, mandato de la no violencia, mandato del perdón, para que entiendas ahora sí la ley de la reconciliación. Finalizaba este evangelio diciendo: sean perfectos. Y aquí es donde vamos a dar el gran salto. Hay personas que tal vez dicen: pues es que es cierto, yo cumplo todos los mandamientos, no daño a nadie. Ok, estás en el camino de ser bueno, eres bueno, podríamos decir. No dañas, no haces algún mal. Ahora pasemos de lo bueno a lo perfecto. Y el perfecto, dice Jesús, es el que se parece a mí. Así lo está diciendo Jesús. Yo quiero no solamente que no, o que no dañes los mandamientos, no, quiero que te parezcas a mí. Jesús nos enseñó a perdonar a sus enemigos. Y lo vamos a ver ahí a lo largo de ese tiempo de la cuaresma, de la Semana Santa, cómo llegaron, lo injuriaron, lo lastimaron, le arrancaron la barba, los mismos soldados ahí al pie de la cruz le gritaban: a ver, tú eres esto, eres lo otro. Y Jesús lo único que hacía era orar por ellos. Los veía con amor y les decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así, hermanos, estamos invitados a la gran reconciliación, al amor, de parte del ejemplo de Jesús. Y lo hacemos en el Padre Nuestro, se supone. Se supone que en el Padre Nuestro decimos: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes, a los que nos ofenden. Ojalá de verdad, hermanos, revisemos esa parte. Había un autor precisamente del siglo III antes de Cristo, este señor Julián García, que decía: a ver, si tú no tienes enemigos, si tú no tienes quien te envidie, si no tienes quien te tenga rencores sobre ti, significa que algo está fallando, ¿eh? Él decía: lo normal es que lo tengamos. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no tiene logros? ¿Quién no tiene crecimiento en su vida? ¿Quién no tiene avances? Entonces tengo que preguntarle: a ver, si no tengo, no significa nada más que sea bueno, eso ya vimos, palomita, sino más bien algo me está faltando, algo no estoy ya acrecentando, haciéndolo bien. Y eso no significa que vayamos a buscar a ver quién quiere ser mi enemigo, no, más bien para que ahí nos demos cuenta que
que el avanzar siempre va a implicar el grito del demonio a partir de uno de nuestros hermanos, pero que eso no nos detenga, que eso nos impulse a seguir. A Jesús lo criticaron, a Jesús lo injuriaron, a Jesús le hicieron colocar en pie más de una vez, y Él siempre respondió con amor, Él siempre respondió con un mensaje de reconciliación. Pues hermanos, todos invitados a este domingo al mandamiento del amor, al mandamiento de dar, de colaborar. Hoy, hermanos, en nuestra iglesia estamos celebrando el día del diezmo. Por eso nos acompaña aquí el seminarista Agustín, quien él, a nombre de todos, va a llevar la colecta de este domingo, todo lo que coloquemos. Hace 8 días lo decíamos, en este día del diezmo, pues apoyar un poco más en nuestra colaboración económica. ¿Por qué? Porque la iglesia, así como muchas veces la criticamos, que es esto, que es lo otro, que aquí, que allá, no nos damos cuenta del gran número de ayuda que la iglesia realiza en misiones, en escuelas, en hospitales, en obras concretas para niños, para jóvenes, para matrimonios, para ancianos. Tantas y tantas obras que tú las puedes revisar ahí, incluso en las redes, en el internet, donde tú gustes. Aquí tan solo en Tepeaca hay tantas obras de la iglesia, pero necesitamos colaborar. Que no nada más nos quedemos con la crítica, es que esto sí es cierto, es una iglesia que viene y que tenemos errores, pero que también necesitamos de esta ayuda para hacer obras. Acuérdate que en el diezmo siempre decimos: Dios me da tanto, yo voy a colaborar un poco de lo tanto que Él me da. Si hiciéramos cuentas, hermanos, salimos perdiendo, sin duda alguna. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Por lo tanto, todo lo que hoy se junte, la limosna todas estas misas de este domingo, lo estaremos enviando precisamente para las necesidades de la iglesia. Vamos a seguir orando por la iglesia, a colaborar con ella y con todos nosotros también, orar en nuestras intenciones. Todos de pie, por favor. Vamos a profesar nuestra fe. Para ello les pregunto: ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. A cada intención iremos diciendo: Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia, extendida de oriente a occidente, para que el Señor la mantenga firme en medio de las contrariedades del mundo, oremos. Por el Papa Francisco, sucesor de San Pedro, para que viva entregado siempre al servicio de la Iglesia, oremos. Por los que tienen la autoridad en el mundo, de manera especial por nuestros gobiernos locales, para que bajo su gobierno podamos vivir en paz y concordia, oremos. Por las personas que viven angustiadas por los efectos de la crisis económica, para que sepamos compartir nuestros bienes con ellos, oremos. Por quienes estamos aquí reunidos, para que cuando nos llegue la hora de la muerte tengamos una fortaleza semejante a la de los santos, para rendir nuestro espíritu a Dios como sacrificio aceptable, oremos. Ahora, hermanos, en silencio presentemos aquellas intenciones que todos traemos en el corazón. Atiende, Señor, los deseos de nuestro corazón conforme a tu bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ahora pasarán entonces a juntar esta colecta del diezmo, aquí nuestras hermanas junto con el seminarista.
participamos con nuestro canto de ofrendas. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos.
muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Amando Acevedo de la Rosa, Nahum Rojas Rojas y Gilberto Rojas, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de la acción de gracias de Victoria González Montezuma, de las intenciones que todos traemos en nuestro corazón, de manera especial por nuestra Iglesia en sus necesidades. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Policarpo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: ¡gracias!
invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya será santa. Quienes están preparados para comulgar, habrá dos sacerdotes en la parte de allá en medio, hagan dos filas, otras dos filas aquí al frente, participamos cantando. Señor,
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea vuestra fuerza, pueden ir en paz. Antes de retirarnos, vamos a escuchar estos avisos. Primero, recuerden lo que ya habíamos indicado: este próximo miércoles iniciamos el tiempo fuerte de la Cuaresma y lo hacemos con este ciclo especial de la ceniza. En este lugar vamos a tener tres celebraciones de la Santa Misa: a las 7 de la mañana, a las 12 del día y a las 2 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde, cada 15 minutos se va a estar imponiendo la ceniza a los grupos que se vayan reuniendo. Y también a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche estaremos los sacerdotes escuchándoles en confesión. Para que lo tengan en cuenta, recuerden que ese día es día de ayuno obligatorio, son los días obligatorios, miércoles de ceniza y viernes santo, y también viernes, ya vendrán los viernes de abstinencia, pero ese día el ayuno, la oración y nuestras buenas obras para que esté completo lo que nos piden en la Santa Cuaresma, estas prácticas. En este día les agradecemos su colaboración en el diezmo, que es esta colaboración que damos a la Iglesia en sus necesidades. También otra forma de ayudar es comprando algún boleto precisamente para ayudar a los sacerdotes, ancianos y enfermos, la rifa de algunos automóviles y de dinero en efectivo. Pueden adquirir sus boletos, un costo de 200 pesos aquí en nuestra oficina. Y muchísimas gracias a todos los que nos visitan también en este lugar. Vamos a encomendarnos a María Santísima, decimos todos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús, Santo Niño Doctor, sana mi cuerpo, sana mi corazón. Santo Niño Doctor, sana mi cuerpo, sana mi corazón. Santo Niño Doctor, sana mi cuerpo, sana mi corazón. Bienvenidos todos, hermanos, que tengan una bonita estancia y un buen regreso y una excelente semana para todos ustedes. Buenas tardes.